Señores, con ustedes el doctor Leonel Fernández. Muy buenas noches a todos. En el día de ayer comuniqué al país que nosotros ganamos las elecciones primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto así por las proyecciones que hacía nuestro centro de cómputos, luego de haberse ya computado el 88% de los resultados. Había una tendencia que se iba marcando y ya en esa fase final las proyecciones que teníamos por parte de los integrantes de nuestro centro de cómputos era que efectivamente teníamos ya un triunfo garantizado. Pero además, en adición a estas proyecciones, teníamos que se habían realizado 3 encuestas a boca de urnas y todas justamente presentaban un triunfo nuestro. Por consiguiente, para nosotros ese triunfo estaba asegurado y fue una sorpresa los resultados finales que se han venido presentando. Pero yo puedo afirmar que ese triunfo no solamente se reflejó ayer en las elecciones. Durante meses hemos estado recorriendo el país, hemos visitado distintas regiones y hemos contemplado cómo diversos sectores de la vida nacional se venían incorporando a nuestra campaña presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Lo hacían con entusiasmo, lo hacían con fervor, y es que, por supuesto, ya veníamos de un triunfo previo en la lucha, en la batalla por el respeto a la Constitución. Esa batalla por la defensa de la Constitución generó una mística, y esa mística se tradujo en que sectores diversos de nuestro país estaban buscando causas que defender, causas justas, causas nobles, en favor de la democracia, la justicia social y el progreso en la República Dominicana. Era tanta la gente que se aglomeraba en nuestras manifestaciones, la gente que participaba, que yo incluso llegué a decir que ya no se trataba de la recta final de un proceso electoral, sino del primer día de una revolución triunfante, porque así lo sentía. Hasta el mismo día de las elecciones, ayer, veía cómo en mi centro de votación la gente se desbordaba y la gente estaba, digamos, con un delirio de cómo estaba a la espera de los resultados finales para tener una renovación de la esperanza, de nuevos sueños y de ilusiones. Por supuesto sabíamos que la celebración de elecciones primarias abiertas con un sistema de voto automatizado representaba un desafío para nosotros y para la República Dominicana. Era la primera vez que se realizaban elecciones primarias abiertas y también la primera vez que se iba a utilizar un sistema de votación automatizado o electrónico. Por consiguiente, entendíamos que debía realizarse uno de los compromisos que había establecido la Junta Central Electoral, que era el de contratar una empresa internacional de gran reputación para llevar a cabo una auditoría del equipo técnico que se iba a utilizar en esas elecciones primarias. Pero de manera muy específica, también se iba a realizar una auditoría al código fuente del software que se iba a emplear en ese proceso electoral. Ese fue un compromiso que se estableció en una reunión con los partidos políticos en enero de este año 2019. Y en una reunión celebrada en febrero, en la Junta Central Electoral ya tomó por resolución la contratación de la referida empresa para llevar a cabo la auditoría al código fuente, así como a los equipos técnicos en general que se iban a utilizar el día de las votaciones. Bueno, pues pasaron meses, esto no se llevó a cabo y por tanto nosotros como proyecto político le solicitamos a la Junta ya en septiembre el que procediera a la realización de la auditoría tanto al software como al kit o a los equipos técnicos que se iban a utilizar. La realidad es que la Junta siempre guardó silencio con respecto a estas peticiones, con respecto a estos pedimentos. Y por eso ya al final, luego de una reunión que sostuvimos con los magistrados integrantes de la Junta Central Electoral, se le solicitó a 4 destacadas universidades del país, a la Universidad INTEC, al ITLA, a la Pucamaima y a UNIBE, el que pudiera llevar a cabo un estudio, un examen, justamente de los equipos
que se iban a utilizar y muy especialmente la auditoría con respecto al software. Las universidades realizaron un examen exhaustivo, pero no se hizo la auditoría al código fuente del software que se estaba utilizando. Y por tanto, lo veíamos eso como una falta, porque tenía un aspecto muy importante de esa votación automatizada. Debido a que no se iba a disponer de esa auditoría al software que se iba a emplear, fuimos reiterativos en plantearle a la Junta que se hiciese un conteo del voto físico que coincidiera con el voto automatizado. Cuando se nos dijo que eso no iba a ser posible, el conteo físico 100% que coincidiera con el voto automatizado, entonces pedimos, de manera más modesta, el que fuera un cotejo del 50% del voto físico con el voto automatizado. Tampoco se respondió positivamente a esa petición y se redujo más bien a un 20% de los votos presidenciales mediante un mecanismo aleatorio, pero donde las mesas habían sido previamente seleccionadas. Y así fue como se llevó a cabo. Yo quisiera, sobre este particular, preguntarle a nuestro representante técnico ante la Junta Central Electoral, el compañero Fernando Fernández, exactamente qué implicaba la no realización de la auditoría técnica al código fuente del software y el que no se permitiese el cotejo o votación de los votos físicos con el voto automatizado. En términos prácticos, señor presidente, eso lo que significaba era que nosotros íbamos a ir a jugar a las ruletas rusas al proceso. Íbamos a ir a apostar a ciegas cuáles iban a ser los resultados. Íbamos a estar a expensa de cualquier mala intención o cualquier intención sana pero dañada, porque el código fuente no es otra cosa que el programa que gobierna las acciones del sistema. Si ese programa está mal, entonces las cosas salen mal. Un ejemplo vivo son las publicaciones que están saliendo ahora de que mesas que tienen un número de votantes aparecen con un mayor número de votos emitidos. Eso es porque no se hizo la auditoría. O sea, hay ahora una cantidad de votos emitidos que supera al número de electores en esa mesa. En esa mesa. ¿No veríamos en eso una prueba de manipulación, de adulteración de resultados y por consiguiente de fraude? Totalmente, totalmente. Eso puede haber ocurrido por error, pero nadie puede probar si fue un error ahora mismo, fue una mala intención. El asunto es que los resultados alteran los resultados de un programa bien hecho, alteran los resultados justos, los resultados que definen el voto que la gente realmente introdujo a su urna. En conversaciones con algunos técnicos nuestros sobre justamente qué consecuencia podía haber tenido no realizar esa auditoría técnica al código fuente del software, si se podía colocar o instalar un algoritmo que tuviese instrucciones para, ya sea al principio del proceso de votación o al final en la transmisión de datos, si ese algoritmo instalado ahí podría manipular o podría reorientar los votos de un sentido a otro. Perfectamente. Los algoritmos son una especie de fórmulas matemáticas. Son como instrucciones, ¿no? Que instrucciones se da al programa. Que el programa ejecuta. Y si usted le dice a un programa, los votos del candidato Leonel Fernández, súmeselos en un 0.02% al candidato X, entonces sus votos van a pasar a ese candidato porque el programa está hecho, ese algoritmo está hecho para ejecutar esa rutina cada vez que a usted le lleguen votos. Es decir, a usted le van a restar votos y se lo van a sumar a su adversario. Eso es precisamente. Entonces, como no se hizo la auditoría, no se podía saber si se instaló ese algoritmo con esas instrucciones. Y sin embargo, ya sabemos que los algoritmos que hay dentro están funcionando mal porque están dando más votos en los resultados finales de las mesas que los votos que las mesas realmente tienen, que los electores que las mesas realmente tienen. Sí, o sea que antes se creía que eso solamente ocurría cuando el voto era físico, que podían aparecer, ¿verdad?, más votantes que electores. Decían a veces que votaban hasta los muertos.
Pero también ahora, por vía digital ocurre lo mismo. Ahora hay unos muertos digitales que están votando. Así es. A veces la intención incluso del votante, cualquier pequeño fallo en el sistema produce que el votante no tenga el voto que quiere. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que fue, trató de votar, pero le salió un voto nulo, un voto en blanco, vamos a decir así. Personas que están tratando de ejercer el derecho al voto en el sistema y de inmediato le sale como si hubiera completado el proceso de votación, lo cual no era cierto. Sí. Todos esos son problemas que tiene el código fuente. Ya, nosotros habíamos creído que una manera de poder mitigar un potencial efecto negativo, ¿verdad?, con no haberse hecho esta auditoría, era justamente el permitir el conteo de los votos físicamente y que coincidiese con el voto automatizado. Sin embargo, la Junta se resistió a esta petición, pero hay una resolución, ¿verdad? Hay una normativa donde incluso se establecía que el voto fuese manual, el voto físico se realizase. Quisiéramos al doctor Juárez Castillo que compartiera con nosotros esta opinión jurídica que él tiene. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto. Un órgano electoral, como todos los órganos del Estado, está regido por normas que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico de manera estratificada. La Constitución, las leyes y los reglamentos. En el caso de la Junta Central Electoral, pasa exactamente eso. Está prevista en la Constitución su capacidad regulatoria, establecida en una ley, en este caso la ley de partido, la 3318, y el reglamento de aplicación de esa ley que dictó la propia Junta. Esa es su norma básica. Ese reglamento de aplicación para la aplicación de la ley 3118 es muy claro. Cuando se refiere, vamos a distinguir dos nociones. Una cosa es el voto, es el acto de elegir un candidato. Y otra cosa es el escrutinio del voto, que es contar la cantidad de votos para dar un ganador. Eso es importante separarlo para los que vamos a ver ahora. El reglamento es muy detallado y está establecido, ahí lo tenemos, reglamento para aplicación. En su artículo 48 y 49 es una sección muy bien caracterizada, denominada del escrutinio y el procesamiento de los resultados. Esto no es que se invente el presidente o uno de los jueces, ¿cómo es que se va a hacer? Eso lo dice el reglamento. Entonces, artículo 48, corresponde a la Junta Central Electoral, las juntas electorales y las organizaciones políticas participar en el escrutinio de los votos. O sea, hay que contar. Y que hayan sido emitidos en las elecciones primarias. 49, artículo 49. Los miembros de los centros de votación serán los responsables de realizar el conteo de los votos emitidos en cada una de sus instancias, los cuales serán revisados por los delegados acreditados por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El 50, a reservas de las disposiciones que oportunamente se decidan sobre este particular. En principio, los votos emitidos serán contados por cada nivel de elección, iniciando con el nivel presidencial, luego con el congresual, etc. Esa es la base. Se vota y se cuenta con presencia de todos los delegados para tener certidumbre de cuál fue el resultado. Después de esta normativa básica, la Junta Central Electoral emitió, o se ha basado, o ha tratado de basarse malamente, en dos instrumentos. Uno que no es un reglamento, sino lo que ellos llaman una minuta a la reunión que recoge los criterios para la aceptación de la implementación del voto automatizado y el desarrollo del software para las primarias simultáneas de los partidos políticos. Aquí está con todas las firmas de los técnicos que, no, esta es la cámara, me están, ok, para que se vea que es la con la firma de todos los técnicos. En esta resolución la Junta determinó, mejor dicho, perdón, en este acuerdo los técnicos de los partidos con la Junta determinaron textualmente, perdón,
Aquí está. No, en la página 2. Si me pueden hacer el close-up aquí. Una vez realizada la presentación a cargo de la Junta Central y satisfecha las inquietudes e interrogantes que surgieron entre los delegados técnicos a propósito de la misma, acordaron entre estos y los técnicos de la Junta Central las siguientes conclusiones. Aprobar el uso de la solución informática para la automatización que ha sido diseñada y desarrollada por la Junta Central Electoral, la cual será puesta en práctica, oigan bien, como proyecto piloto, es decir, de prueba, durante la celebración de las elecciones primarias simultáneas de los partidos políticos que tendrán lugar el próximo 6 de octubre del año 2019, y que a partir de sus resultados podrá sustentarse en las venideras elecciones del año 2020. Segundo, la Junta Central, frente a los partidos políticos concurrentes a primarias simultáneas, asume el compromiso de efectuar las siguientes acciones. Uno, realizar una auditoría al software por una firma auditora externa o por un organismo de credibilidad nacional internacional, la cual certifique y garantice el correcto funcionamiento de la solución del voto automatizado desarrollado por la Junta Central Electoral. Es decir, la Junta se estaba obligando técnicamente a aprobar el voto con una auditoría. Pero eso no se quedó en un compromiso que asumieran los técnicos nada más. Aquí está el acta de la sesión administrativa ordinaria del Pleno de la Junta Central Electoral del 22 de febrero, si me pueden hacer el close-up de las firmas, del año 2019, donde dice, informe del presidente. El Pleno, dando inicio a esta sesión, decide la contratación de una empresa auditora de renombre internacional a los fines de que realice una auditoría técnica al software desarrollado por la Junta Central Electoral y que corresponde al modelo del voto automatizado que será utilizado en los equipos informáticos que se usarán en las elecciones primarias simultáneas del 6 de octubre del año 2019. A los fines de certificar... Aquí está, a los fines de certificar lo siguiente, esto es muy importante, que el mencionado sistema garantiza el secreto del voto de los electores. Dos, que durante el proceso de votación, dicho sistema funcionará operativamente sin conexión de las redes de Internet y que solo será conectado a una red privada al momento de dar el boletín cero y una vez se proceda a la impresión y transmisión del acta de resultados. Y tercero, que es auditable y comprobable que la sumatoria de los votos físicos depositados en las urnas de las mesas de votación coincide con el acta final de resultados. Esa resolución, señor presidente, la Junta Central Electoral la incumplió olímpicamente, porque era la premisa técnica de la implementación del voto automatizado, y ella viola su propio compromiso. No hizo la auditoría y aplica el voto automatizado. Pero no solamente aplica el voto automatizado como voto, sino como escrutinio. Ahora, yo veo aquí, doctor Castillo, que siendo el sistema de voto automatizado un proyecto piloto, así es, por tanto, un experimento en estas elecciones primarias del 6 de octubre, se requería la realización de esa auditoría técnica que no se hizo. Así es. Pero considerando que el reglamento de aplicación de la ley de partidos, movimientos, etcétera, planteaba voto manual. El voto manual, el conteo al voto manual, así no es. Era una garantía para la Junta, no habiéndose hecho la auditoría, permitir el voto manual para hacerlo en armonía o en forma simétrica con el voto automatizado. No solamente era una garantía, señor presidente, era una obligación. Además, una obligación. Establece el reglamento. Primero lo establece el reglamento, que la resolución que ellos dieron después, que incumplen, no establece que el escrutinio será automatizado. No establece ni siquiera que el escrutinio será automatizado. Ellos hicieron el escrutinio automatizado también. Sino que ellos se niegan a una petición que le hace usted como candidato, uno de los principales
punteros de las primarias, en virtud del reglamento donde se le pide el conteo físico, el cotejo físico del 100%. Esa petición era obligatoria, no era una discreción de la Junta tener que admitirla. Entonces era absolutamente inaudito que se pretendiera no solo no usar un voto de un software que no había sido sometido a prueba, que había violado ella su obligación de someterlo a prueba de auditoría internacional, y ni siquiera conceder como paliativo a esa falta de la propia Junta un derecho que le estaba pidiendo el candidato de que le contaran o cotejaran el voto automatizado con el voto físico. Por eso la actuación de la Junta es absolutamente inexplicable, abusiva y arbitraria y dañina, porque no solamente hicieron eso violando su propia normativa. Hoy por hoy, señor presidente, los resultados que se pusieron en una televisión es electricidad. No se ha sacado un solo voto físico de las urnas para decir que esos resultados están avalados. Eso es electricidad que voló por un aire, por un software improbado o fuera de prueba. La Junta no tiene ningún derecho de decirle a usted ni a decirle al país que tiene que reconocer los resultados digitales, porque no hay ninguna normativa que apoye que ellos hayan podido hacer el escrutinio digital. Al revés, ellos violaron su reglamento en los artículos 49 a 50, pese a que se les pidió que lo hicieran, porque no fue una negligencia. Ellos dejaron sin fallar la petición suya. Es decir, que no solamente imperdonable, es absolutamente nula. Las actuaciones de la Junta con ese escrutinio automatizado sin normativa de base son absolutas y radicalmente nulas. Ahora bien, debido a esa doble situación en la que la Junta no llevó a cabo la auditoría al software del equipo que se iba a utilizar, no se contrató a la empresa internacional para tales fines, no acogió la petición nuestra de que se hiciera el conteo físico para armonizarlo con el voto automatizado, nos encontramos con esta situación. Pero para mañana, Fernando Fernández, en su condición de delegado técnico, representante técnico, y el compañero Rubén Maldonado, representante político, irán a la Junta Central Electoral. Y allí van a depositar una instancia solicitando medidas cautelares con respecto a estos temas que estamos conversando. Exactamente, ¿cuál es la petición que vamos a hacer mañana ante la Junta Central Electoral a través de esta instancia que solicita medidas cautelares? Bueno, en términos llanos, señor presidente, nosotros estamos solicitando, a nombre suyo, que la Junta no toque ninguno de los códigos que se usaron en el proceso. Eso incluye el código fuente. Estamos solicitando que no se toque el hardware que se usó, que se utilizó en las mesas electorales. Eso implica que todo ese material, todos esos equipos, deben ser resguardados, protegidos y vigilados por nuestros técnicos hasta que se haga la auditoría que estamos solicitando. Porque en esos equipos debe haber rastros de algunas alteraciones que uno sospecha que pueden haber ocurrido durante el proceso. Es decir, resguardar esos equipos implica que todos esos equipos forman parte de una especie de cuerpo de delito. Y nosotros vamos a hacer lo que llaman una auditoría forense de todo ese equipo técnico y todos esos softwares y rutinas que el programa ejecutó. Recuerde, señor presidente, que una de las solicitudes que hacían las universidades cuando querían hacer la auditoría también era sobre los equipos de transmisión de la data, que le fue negada. Entonces nosotros también necesitamos ver cómo se produjo la transmisión, hacer una auditoría también de todos esos procedimientos para tratar de descubrir allí qué fue lo que ocurrió. Ahora, la manipulación de la data, de acuerdo a lo que los técnicos me han explicado, puede producirse al inicio del proceso, cuando los ciudadanos van, los electores van
frente a las máquinas a votar, o puede producirse ya al final, en el proceso de transmisión de la data. Exactamente cómo es que puede producirse ahí la adulteración o la manipulación de la información o resultados electorales. Los equipos debieron ser clonados para que todos tuvieran exactamente la misma función. Y el proceso de clonado debió haberse producido a través del servidor central de la Junta Central Electoral. Es decir, una sola información multiplicada en cada uno de los equipos. Esa información era uniforme, era la misma información para cada equipo, debió ser así. Sin embargo, la Junta procedió inexplicablemente a usar el USB. Es decir, estos aditamentos que se inyectan, se conectan al equipo con la información. Entonces, al conectar esos USB, podían ser diversas las informaciones que entraran a diversos equipos. Y dentro de algunos de ellos se pudo haber introducido programas que no necesariamente hacían lo mismo que hacía un programa normal, un programa sano. Para ponérselo simple, presidente, con una USB usted pudo ir a votar y conectarlo a la pantalla de votación, que estaba posiblemente habilitada para eso. Y entonces desde fuera transmitir cualquier información, cualquier programa a esa pantalla y condicionar los resultados desde fuera del recinto de votación. Es decir, hay muchas formas en que se puede. Eso es desde el inicio, pero también se puede hacer una intervención en el sistema ya en el servidor central. Uh-huh. Es más complicado, pero también hay la posibilidad. En el trayecto se puede hacer, pero el proceso tiene lo que se llama la encriptación. Es decir, se traducen estas informaciones a códigos matemáticos difíciles de descifrar. Y solamente son descifrables por el sistema mismo, porque tiene la forma de decodificarlos. Si algún técnico en capacidad de tener los códigos interviene en el sistema, entonces tendría que intervenir en el trayecto, en la información desde el inicio hasta que llega al servidor. Hay múltiples formas. Todo eso era evitable con el conteo manual. Todos esos subterfugios, digamos así, informáticos, podían ser contrastados con el conteo manual y salvar la situación, a lo que la Junta se negó, presidente. Pero con esta solicitud que vamos a hacer mañana a la Junta Central Electoral, donde pedimos una auditoría, una nueva auditoría a estos equipos técnicos por una empresa extranjera y hasta con el aval o el acompañamiento de la Unión Europea, los Estados Unidos, la OEA, ¿no?, que es lo que estamos solicitando en nuestra instancia, ¿cree usted que podríamos detectar exactamente dónde se produjo la adulteración de resultados como consecuencia de la aplicación del algoritmo en el código fuente del software? Esa gente puede hacerlo, señor presidente. Pero para nosotros ya lo importante es que hay evidencias físicas, palpables, de que hubo alteración. Las pantallas que hemos visto de los resultados que la Junta misma ha mostrado. En los periódicos del día de hoy salieron evidencias de eso. Es decir, que hay realmente alteraciones ya, que son comprobadas. Sí. Bueno, ciertamente hemos visto en la prensa de hoy surgir toda una serie de evidencias donde se presentan, como hemos dicho anteriormente, mayor cantidad de votos emitidos que votantes, que electores. Y esa es una irregularidad en el proceso que va indicando que el proceso efectivamente ha sido viciado. Pero en adición a esto, que se va multiplicando por horas, porque empezamos por la mañana con 7 u 8 casos que se habían presentado, donde hay mayor cantidad de votos que de votantes, a medida que ha ido pasando el día se va multiplicando el número de casos y van apareciendo testimonios de muchas personas que indican que efectivamente están conscientes que hubo irregularidades al momento de ir a votar. Por ejemplo, hemos sabido de ciudadanos que nos cuentan que cuando fueron a votar y tocaron la pantalla donde decía PLD, inmediatamente le salió la certificación del voto, es decir, el voto físico. Otros nos decían, dimos solamente 2 pasos y apareció el voto físico. En fin, que hubo ciertamente irregularidades en el proceso inicial de votación. Pero una institución como Participación Ciudadana ha indicado que tiene constancia, que ha documentado que hubo una compra masiva de cédulas
que afectaron el voto efectivo por parte de numerosos ciudadanos. Si vamos añadiendo mayor cantidad de votos emitidos que de votantes, de compra masiva de cédulas, lo que constituye un delito electoral, que conforme con la ley obliga inclusive a la renuncia del candidato. ¿No es así? Del que está haciendo la práctica ilegal, es una infracción, porque lo que se supone que ha pasado es que ese candidato ha comprado dolosamente la supuesta victoria. En este caso estamos hablando de que Participación Ciudadana ha comprobado, según su informe, compra de cédulas en el 30% de las mesas. Eso es algo nunca visto en la República Dominicana. Imagínense, con una diferencia que aún en los bits que salen en televisión, es decir, todo eso es electricidad, la diferencia son apenas 20.000 votos. Imagínense, con un 30% de adquisición, de compra dolosa de cédulas en mesas, la diferencia es absolutamente inexistente. En consecuencia, la sanción que puede tener ese candidato es la de tener que renunciar a la posición. En otras palabras, no solamente fue el aplicar una sin normativa, un mecanismo de escrutinio y hasta el voto en forma ilegal, sino que se utilizaron otros mecanismos de coerción del voto en violación flagrante de la ley, que la Junta Central Electoral no actuó. No hay una sola actuación de la Junta Central Electoral reprimiendo la adquisición obscena de cédulas en las filas, pese a que se estaban prácticamente filmando y pasando por las redes. Como no actuó cuando se ordenó a todo el gabinete y al Estado completo, en violación de la ley, salir a hacerle campaña proselitista a un candidato. La Junta ha estado complicitariamente participando en lo que es un escamotear la voluntad popular, oprimir la posibilidad de que el pueblo se exprese libremente y que el poder del dinero, del poder, se imponga sobre la ley, al punto de irse sin normativa. Nosotros tenemos un voto automatizado que en principio los técnicos aprueban con la condición de que se auditara. En ese acuerdo, si se le dicen a los técnicos que estaban, que en este caso tenemos sospecha de que aún diciéndoselo a los representantes de los partidos, habían algunos que no les hubiera importado porque estaban en la trama. Pero a cualquiera que se le diga, vamos a hacer el voto automatizado, pero la premisa es que lo auditemos primero. Cuando le digan no se pudo auditar, entonces yo no me comprometo al voto automatizado. Claro, entonces yo diría, he querido sostener esta conversación con ustedes, con el doctor Juárez Castillo y con el ingeniero Fernando Fernández, para poner en evidencia que hay debilidades, irregularidades y vulnerabilidades en este sistema. Así es. Que no nos genera entera confianza. Por consiguiente, yo pienso que iniciamos una nueva batalla, iniciamos una nueva lucha por hacer que se respete el voto de los ciudadanos. Así es. Esta es una batalla por la democracia que iniciamos mañana de manera pacífica y legal, depositando ante la Junta Central Electoral esta instancia reclamando medidas cautelares. En el día de hoy yo me he reunido con delegaciones de observadores electorales, así como de representantes diplomáticos en el país. Y le he hecho saber esto que hemos conversado esta noche, que ciertamente el sistema adolece de debilidades y que ha habido irregularidades graves en el proceso y que hay vulnerabilidades en el sistema técnico que, justamente por la falta de realización de una auditoría al programa de software, no nos da la certeza en cuanto a los resultados que se puedan presentar. Bueno, entonces nosotros entendemos que hay que utilizar todos los medios pacíficos y legales para que la Junta pueda presentar resultados que sean conformes a la voluntad popular. El pueblo dominicano acudió en forma masiva y entusiasta a ejercer el sufragio el pasado domingo.
todas las indicaciones establecidas en nuestros centros de cómputos, en nuestro centro de proyecciones, indican que nosotros ganamos las elecciones. Y vamos a luchar justamente para que en un marco democrático y de convivencia se reconozca que fuimos el candidato ganador en los comicios del domingo 6 de octubre. Lucharemos porque se respete la voluntad popular en la República Dominicana. Muchas gracias y buenas noches. Escucha.